internado, compra una guitarra y le presta la guitarra porque el muchacho no sabía tocarla, y ahí empieza Chicoché y empieza a sacar unas melodías, y empieza entonces su amigo lo invita para que vaya a llevar serenata a unas muchachas, unas niñas, y allí fue donde va descubriendo ya Chicoché ese cariño, ese amor, eso de la música. Siento que el ritmo me lleva y no puedo soportarlo. Algo me obliga a mover los pies. Siempre que escucho la música, empiezo a sentir algo. Y empiezo mi cuerpo a mover. Un músico inigualable. Un amigo entrañable. Un creador. Carismático con el pueblo, un artista completo, y todo eso lo hizo con la pasión y el ímpetu que solo se da en Tabasco. Él fue Chicoché. Deja que el ritmo te lleve y no trates de evitarlo. Sigue, sigue y ya verás que bien. Que lo caliente en el ritmo, y ya me está quemando. No te me acerques, que vamos a ver. Francisco José Hernández Mantujano, Chicoché, había nacido en el Distrito Federal el 7 de diciembre de 1945. Sus padres, el licenciado Gabriel Hernández Yergo y la profesora Albina Mantujano, estaban emparentados con dos plumas brillantes del periodismo nacional, como fueron Regino Hernández Yergo y José Pajes Yergo. Viene su papá a Teapa, el licenciado Gabriel Hernández Yergo, se vienen a Teapa y entonces se viene ya Chicoché para Teapa y sigue ahí con nosotros de la música, con la inquietud, ¿verdad? Y el papá que quería que pues se lo estudiara y que cuando era la preparatoria y ahí estaba el problemas que han ido a la escuela por lo de la música, pero sí logra estudiar la preparatoria y parte de la carrera de Derecho. Él es el mayor pandero en ese aspecto, él era lo visual. Y también, pues claro, el de la alegría, porque era que Pancho tenía su sabor, se movía aquí y por allá. Era un artista, la verdad, muy aceptado. Chicoché fue el músico tabasqueño más popular de los años 70 y 80, que impulsó su estilo por todos los rincones de Tabasco y de la República Mexicana. Cuando empecé a viajar a Estados Unidos, pues fue, la verdad que muy aceptado, ¿eh? Aceptaba mucho la gente a Chicoché por allá. Ya ocupaba uno de los primeros lugares. Su vida artística inicia como impulsor del rock and roll en la época de los 60s. Posteriormente, en los 70s, se decidió a incursionar en la música tropical. Rock and rolleros, como decíamos, sí. Tocaba mucha música, sobre todo los Beatles, los Beatles. Ellos la ejecutaban perfectamente adecuada a la... a los instrumentos que había en aquel entonces, los que podíamos comprar, ¿no? Los que no, pues nos amolamos. Un año después de fundar su famoso grupo La Crisis, contrajo nupcias el 2 de enero de 1968, con la que sería la compañera de toda su vida, Concepción Rodríguez Gardusa, Doña Conchi.
Pero al casarnos ya en el 68, ¿verdad? Ya adquiere una responsabilidad. Entonces... Y había que trabajar. Ahí empezó el peregrinar, pues, porque él, pues ya nos dice su papá y su hermana Matilde. Pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué piensas? ¿Cómo vas a mantener a esta muchacha? Porque en ese lapso que nosotros tuvimos de novio, pues a mí tampoco mis papás me dejaban, porque peludo decían, porque ya había estado con los Temerarios y no tenía famita así de, ¿no?, mujeriego y muy... Entonces, no, mi familia no muy lo aceptaba. Y luego rocanroleo. No, sí tuve un poquito de problemas. Compramos una televisión para ver el Mundial, que le gustaba mucho. Y entonces yo rodeada viví aquí abajo, en esta casa de aparatos, entonces sin muebles, nada más tener los necesarios, nuestra cama, pero tardé en tener los muebles, en tener cosas, nada más lo indispensable, para que él tuviera sus aparatos y creciera con su grupo. Taca, taca, que taca y taca, el cuerpo no está en taca, 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 que taca y taca, el sapo salta y se salta, taca, taca, que taca y taca. La culpa no es del estaca, taca, taca, que taca y taca, el sapo salta y se salta. Sin duda, no ha de haber sido fácil para Francisco José Hernández Mandujano convertirse en Chicoché. Batalló, él en ese tiempo salía las cervecerías contrataban para que tocaran, ya ve, en las ferias y en todo eso de los pueblos, las bailarinas y todo eso. En ese tiempo fue que en Chicoché empezó. Y lo contrataban bastante y todo, pero pues batalló bastante en el aspecto de que en lugares, pueblos muy, muy lejos, no le pagaban, pues no era lo mismo. Empezó desde abajo, ¿no? Francisco José Hernández Mandujano fue gestando la esencia de su música. Chicoché aún no había nacido, pero el germen ya estaba. La Fuente Tamulté, el Dancing Estrella, el Casino del Pueblo, el Paso del Duende. Aquí en la ciudad de Villahermosa eran 4 salones donde se peleaban que ojalá Chicoché estuviera todos los domingos ahí, porque eran llenos. La búsqueda no fue infructuosa. La música de Chicoché tiene sus raíces en el lenguaje de su gente, en el humor desenfadado de los tabasqueños, en la algarabía del trópico y la rebeldía del rock and roll. Y ya en un tono chusco le decían, ya me cansé de hacer la tarea, ¿no? Ya me cansé de estar dando autógrafos, ya hice la tarea mucho tiempo, ¿no? Eran frases así como para quitarse de encima, pues en el buen sentido, ¿no? A la gente y eso, ¿no? ¿Qué ha pasado con mi compadre que viene tan preocupado? Su mujer ayer por la tarde corriendo se fue al mercado. Y parece que a mi compadre seguro me lo han limpiado. Cuando la patrona sale, es preciso que me crean. Su vida artística inicia como impulsor del rock and roll en la época de los 60s con el grupo Los Temerarios de los Hermanos Villegas. Más adelante, incursiona con el grupo del momento, Los Bárbaros de Waldo Reyes, y posteriormente funda el grupo La Crisis. Realmente, el que le da la oportunidad a Chicoché es Los Bárbaros. Él tiene una etapa de descontrol porque, pues decía, no, yo me voy a estar en un escritorio, yo no quiero... Bueno, voy a volver a regresar a estudiar leyes y en fin, pero no, como que no era eso. No terminaba de estudiar. Sí. Entonces, Los Bárbaros de Enrique Wicap compran un equipo y de repente necesitaban ellos tenían todo el equipo, pero no tenían un organista. Y él sí tenía su...
No, ellos tenían, entonces Chicoche no ten, Chicoche había tocado en los Everales la guitarra. Entonces, pues nos dicen, oye, Chicoche, que mira, y dice, vamos, le dice, acompáñame, vamos allá a la casa de Enrique Huicap. Llegamos, estaba el equipo, y entonces lo invitan a que por qué no entra, y dicen, no, oh, hasta dice una mala palabra ahí de yo, dice, no, no he tocado. Yo nada más con dos dedos, dice yo esto, y se puso ahí así parado, él estaba. No, hombre, que mira, Chicoche, que no sé qué. Al otro día llega otra vez. Y el caso es que así fue como Chicoche empieza y les acepta que iba a probar a ensayar y a estar con él, con el grupo, sin todavía ellos darse a conocer. Ya en el ensayo, pues realmente él, yo creo, sí siente y descubre que eso es lo que él quiere. De ahí en adelante, la carrera fue realmente en ascenso. Pues era una experiencia nueva para mí, y yo veía bailar nada más los sombreros que bajaban, subían, de tanta gente que había, pues eso es lo que veíamos del escenario, los sombreros nada más. Entonces, una multitud grande, es el que más recuerdo yo. Pero su canción era Pobrecito mi cigarro. Pobrecito mi cigarro, un día te han de culpar, cuando el corazón cansado me deje de funcionar. Cuando el corazón cansado me deje de funcionar. Y a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar, sueños envueltos en humo, eso no humo nada más. Sueños envueltos en humo, y eran humo nada más. Qué larga la madrugada, cuánto tarda en aclarar, bien allá mi cigarrito, hermano en mi soledad. Que haya mi cigarrito, hermano en mi soledad. Y a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar, sueños envueltos en humo, eran humo nada más. De él, yo conservo a mi familia, porque yo andaba también desubicado, y él también andaba desubicado, pero él se puso mi camiseta, me dijo, no, tú no lo hagas, eso déjamelo a mí, lo malo déjamelo a mí, pero tú no lo hagas, por favor, eso te lo dice una persona que te aprecia y te quiere. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Mi amiga más querida se llama Magdalena, y si le doy un beso, a ella le da pena. Los éxitos se fueron sucediendo uno tras otro, convirtiéndose en un verdadero ciclón del sureste. Con el tiempo fue llamando la atención del centro del país, donde su estilo musical fue conquistando a las multitudes de toda la república. Oye, hay un peludo allá en Tabasco, dice que cuando que llena muchísimo los bailes y que hay que irlo a ver. Ajá. Entonces es cuando viene Chucho Rincón a Villahermosa a unos bailes y dice que se queda impresionado. We'll be right back.
Pacorina. Pacorina. Ponme la mano aquí. Pacorina. Pacorina. Ponme la mano aquí. Pacorina. 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 Ponme la mano aquí. Pacorina. Pacorina. Ponme la mano aquí. Pacorina. Pacorina. Ponme la mano aquí. Pacorina. Lucille un día empieza y se pone un overol que antes de esos de menudita, ¿no? Como le decían, de mezclilla. De puro hobby así, y de repente como que él al ponérselo vio que la gente como que le gustaba, como que se le quedaba viendo. Entonces él como ideó eso, ¿no? De un día hacerse un overol y ponerse un overol, y de ahí dijo: ya estoy un poquito gordita, y si como que el overol me disimula la panza. Y de allí el overol y el overol. El ciclón del sureste, con su clásico overol, sus anteojos, sus bigotes y su pelo largo, conquistó público tras público, disco tras disco. Me parece que para ir a un teatro en México en algún momento quiso disfrazarse, ¿no? ¿Te acuerdas ponerse un traje y una corbata y ir a alguna obra de teatro así como él decía, ya vivimos en la capital y ya vamos a vivir así como una vida pues de feña, ¿no? Capitalina, ¿no? Él quería hacer ese tipo de cosas, sin embargo, no tardó creo que ni media hora y se quitó todo, se puso el overol y encima el saco y dijo, ahora sí, vámonos, ¿no? Ya era Chicoche, ya se sentía Chicoche, ¿no? La música de Chicoche significaba alegría y diversión garantizada, sin dejar de lado el humor trascendente y popular que pegaba fuerte en sus innumerables seguidores. También le llegaron a denominar el rock and rollero de la cumbia, gracias a la ingeniosa creatividad de sus temas que siempre fueron cargados con el sentir de un pueblo que se identificaba con sus ritmos. Tocamos en Monterrey. Habían más de 100.000 personas, y no soy exagerado, más de 100.000 personas, que sentíamos que por primera vez en mi vida, sí me dio miedo, porque era tanta la gente que se hacía la tarima para allá y para acá, y Dios mío, ¿a qué hora va a soltar esto? ¿Dónde vamos a caer? Y pues no, gracias a Dios, la gente bien bonita, bailando tropical de nosotros a su estilo, pero bailándolo. Y con mucho sabor. Vamos a complacer una de las canciones, creo que la canción que más éxito le ha dado a Chicoche, La Crisis, pero queremos invitarlos también para que canten con nosotros, ¿sí? De Kenchon. De Kenchon, así es, de Kenchon. Chica que es muy bonita y que a mí me quiere tal como soy, me sigue a Chiapas en Villa Hermosa, me sigue al mundo y por donde voy, musiquera donde yo toco, pero es que tiene cartel, la prenda que la decoran, vamos a cantar. Esos ojos que miran con todos, esos manos que miran y acarician, los besitos que bailan de ritmo. Los detalles que me gustarán. Chicoche grabó 46 producciones musicales de larga duración. Recibió 3 discos de platino y 3 discos de oro gracias a las grandes ventas que generaron sus éxitos. A Chicoche todo se le dio, man. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es cierto. Lo veía un director de un programa, ya con el solo hecho ya le caía bien, man. Y ya lo invitaba a su programa, o sea, ya tenía ese don, ¿no? Ese don, y ese don abarca todo, que era un buen publicacionista, un gran director, no tanto musical, sino tú bien sabes que llevar la batuta donde están 7, 8 seres humanos diferentes es muy difícil, man. Compaginar los caracteres, los estados de ánimos,
todas esas cosas muy difíciles. Y él, él tenía esa facilidad tremenda. Hacemos el aplausito así con las manos arriba para que el ambiente no se nos venga abajo. Yo recuerdo así muy, muy buena amistad con Marco Antonio Muñiz. Muy, muy, una amistad muy bonita. Frecuentamos en algunas ocasiones. Marco Antonio Solís también. Marco Antonio Solís, sí. Gracias a Adriana, en aquel momento eran viajamos a Los Ángeles. José José. No sé, hubo oportunidad en Estados Unidos de estar en $1,000,000 con Lucía Méndez, tenía una amistad estrecha, muy buena, Lucha Villa, gente que fue él durante el medio encontrando y fueron haciendo, pues, de alguna manera amistad. Tenía una personalidad muy, muy, muy padre, Chicoche, muy explosiva. Que fue, ¿a quién no le gusta eso? Y La Botellita. Esos dos temas se los dio Marco Antonio Muñiz a Chico. Le cae muy bien a José, con todo el mundo. Yo creo que todo el mundo, es que su carisma le permitía eso. En Chicoche la crisis siempre fue aceptada, tanto en nuestro lugar, por decir acá, el sureste, como el centro y norte de la República, siempre fue aceptada. O sea, tenía ese sabor el grupo y él trabajaba muy bien con el público. Y todo maravilloso, todo maravilloso. Recibió incontables reconocimientos, como la Palma de Oro del Círculo Nacional de Periodistas, la Medalla Agustín Lara de la Sociedad de Autores y Compositores de México, entre otros premios otorgados por radiodifusoras, empresas de espectáculos extranjeras y gobiernos de distintas entidades de la República, por su encomiable labor de apoyo a eventos en beneficio de programas altruistas. Por ejemplo, el Día de las Madres siempre le tocaba, hacía un evento las del gobierno y todo eso, y a los viejecitos y a todo eso. Entonces, también se identifica con ese grupo, con ese tipo de gente. Los éxitos musicales le dieron los primeros lugares en venta y la calidad de ídolo nacional de la música tropical. Su fama lo obligó a proyectarse en la pantalla grande, participando con el grupo La Crisis en 6 películas de largometraje, como Delincuente, Despedida de Soltero, Taquito de Ojo, Huele a Gas, La Casita del Pecado, Con el Niño Atravesado y Esta Noche, Cena Pancho. En el cine, pues es una experiencia bonita, como te digo, porque yo fue la primera experiencia y conocí a varios artistas y conocí cómo se lleva a cabo una película. Se requiere de mucho tiempo, pues todo eso lo aprendí de eso. Chicoche fue el músico tabasqueño más popular de los años 70 y 80, y su trascendencia se pone en evidencia hasta la actualidad, donde no es raro escuchar sus éxitos en cualquier fiesta y a través de la radio. Sigue siendo un gran fenómeno musical, sigue siendo parte importante dentro de la cultura del tabasqueño. Ha sido y es un artista que, a pesar del tiempo que ya lleva ausente de manera física, el legado musical que nos proporcionó, que dejó no tan solo al pueblo de Tabasco, sino al pueblo de México en general, pues es muy grande, muy extenso. La gente sigue evocando, sigue recordando y sobre todo sigue escuchando la música de Chicoche. Cuando un ídolo popular como Chicoche llega al corazón de su gente, es difícil que su música se deje de escuchar, porque esas letras y ese ritmo aún sigue siendo propiedad de todos. A mí me emocionó mucho ver a gente de mi edad bailando y pues realmente prendidos con esa música, ¿no? Porque cuando lo ponen, la gente como les aflora el ser tabasqueño y se ponen todos a bailar y todos muy, muy alegres. Francisco José Hernández Mandujano
falleció víctima de un infarto el 29 de marzo de 1989 en su domicilio particular de la Colonia Educación de la Ciudad de México. Su fallecimiento fue un verdadero impacto para el público de todo el país, porque Chicoché no solo estaba en la cúspide de su carrera, sino que tenía todo el cariño de su público. Uno de los planes que él tenía ya en su mente y que ya estaba echándolo a caminar eran dos cosas: su vida, una autobiografía al cine, y otra, lanzar su personaje en tiras cómicas, así como Capulina, como Calimán. Esa era una cosa que él deseaba. Y pues conquistar todo lo que es Latinoamérica. El ciclón musical del sureste nunca dejará de estar entre nosotros, y su música siempre será la que identifique el candor, la alegría, la pasión y el sabor tropical de Tabasco. Hay muy buenos músicos, porque los hay, pero ese fenómeno, ese hecho, ese personaje tan importante que fue Chicoché, o sea, no creo que hasta ahorita se vaya a presentar o se haya presentado, ¿no? Y la gente tú le preguntas y le mencionas a Chicoché y la gente se desbarata hablando de todo lo que es Chicoché, ¿no? Porque para ellos significa muchísimo y para ellos es algo importantísimo dentro de su cultura, ya forma parte dentro de sus costumbres, ¿no? Por eso, Chicoché tendrá nuestro reconocimiento, porque en Tabasco así somos. Muchachos, buenas noches, vamos a convivir un par de canciones al ritmo de Chicoché y la crisis para demostrar a todo el público que nos escucha por la televisión, todo el público latino que nos escucha en los Estados Unidos, el ambiente del carnaval de Veracruz. Adelante, maestro. Mira, solo Rosalvita consentida, te llevaste todo dejándome las heridas. Te dejaste todo, Rosalvita consentida, te llevaste todo dejándome las heridas. Ha pasado el tiempo y puedo recordar la historia de nuestro romance que llevo yo en mi memoria. Ya ha pasado el tiempo y puedo recordar la historia de nuestro romance que llevo yo en la memoria.